Hola, ¿qué más, jóvenes y señoritas de grado octavo? Espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado una excelente semana de receso, que hayan podido descansar, disfrutar y bueno, ya con toda la energía renovada para retomar nuestras clases de aquí a lo que queda de año escolar. Jóvenes y señoritas, el día de hoy en la clase de sociales vamos a empezar a manejar un nuevo tema que está más relacionado con la parte histórica. Vamos a empezar a hablar de la sociedad, de los acontecimientos más importantes que se gestaron desde el siglo XX y también algunos elementos importantes finalizando el siglo XIX. Generalmente, cuando uno trata estos temas en el grado que ustedes se encuentran, lo abarca principalmente hacia el tema del territorio colombiano. Claro, lo vamos a manejar, pero también vamos a hacer un paralelo con lo que estaba pasando a nivel mundial. Entonces, en las clases ustedes van a detallar que vamos a hablar, por supuesto, de los componentes colombianos del siglo XX, pero que a la par vamos a estar mirando qué era lo que estaba sucediendo en el mundo. Entonces, vamos a tratar temas en futuras clases como la Primera Guerra Mundial, pero a la vez vamos a mirar, bueno, cuál fue la participación de Colombia durante la Primera Guerra Mundial, será que tuvo participación el tema de la economía colombiana, cómo se movió la economía colombiana durante el desarrollo, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial. Posteriormente también hablaremos de la Gran Depresión de 1929 y si nos alcanza el tiempo, abarcaríamos el tema de la Segunda Guerra Mundial, aunque en ese, no se preocupen, que es un tema muy frecuente en lo que tiene que ver con su formación en grado noveno. Entonces, vamos a iniciar con esos inicios del siglo XX para posteriormente empalmarlos con la Primera Guerra Mundial y de esta manera seguir nuestro proceso histórico. ¿Listo? Entonces, ¿qué estaba pasando en Colombia cuando estaba iniciando el siglo? De hecho, finalizando el siglo XIX ya se empezaba a gestar algo que marcaría la historia de nuestro país y es la Guerra de los Mil Días. Generalmente se le denomina Guerra de los Mil Días, pero no duró los mil días exactos, duró un poco más. La Guerra de los Mil Días, jóvenes y señoritas, es una confrontación armada bastante fuerte entre dos partidos colombianos, dos partidos políticos, liberales contra conservadores. Generalmente cuando uno se remite a los libros de historia, dice, bueno, Guerra de los Mil Días, guerra bipartidista. No queda como bipartidista, quiere decir que son confrontación entre dos partidos políticos, en este caso tenemos liberales contra conservadores. ¿Y qué es lo que pasa? Desafortunadamente en nuestro país, después del proceso de independencia, ha existido esa ruptura entre lo que es, consideraban que, por ejemplo, el poder tenía que estar concentrado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, que eran los centralistas de una orientación principalmente conservadora. De ahí surgiría el tema del partido político conservador, de las personas, de los centralistas, que consideraban que todo el poder de la nación tenía que recaer sobre una ciudad. Es allí donde se deberían de tomar las decisiones. ¿Cuál era esa ciudad? Santa Fe de Bogotá. Por otra parte, después del proceso de independencia, existían las personas que decían no. No todo el poder tiene que recaer sobre la ciudad de Santa Fe de Bogotá, sino que cada provincia, anteriormente no estamos hablando de departamentos, sino de provincias, cada provincia debe tomar sus propias decisiones políticas y económicas, debe tener cierta autonomía. Claro, debe existir un poder central en la ciudad de Santa Fe, pero ese no tiene que ser tan fuerte, sino que la principal o la mayor cantidad de decisiones tiene que recaer sobre las provincias. Cada provincia debe ser autónoma. Y esos movimientos o esas ideologías están más enfocadas hacia lo que es el liberalismo. Entonces ya acá vemos cómo desde el tema de finalizado el proceso de independencia en 1819 se empezó a gestar esas divisiones entre los criollos y de esta manera se fueron dando esos movimientos políticos que tendría un clímax de confrontación en estos años de 1899 a 1902, que es cuando se da el tema de la Guerra de los Mil Días. Acá es muy importante y lo vamos a ver más adelante que como consecuencia a esa Guerra de los Mil Días podemos encontrar, por ejemplo, el tema de la pérdida de Panamá. Panamá, después de su independencia, decide voluntariamente unirse a ese gran proyecto de Simón Bolívar, como lo era la Gran Colombia. Recordemos que le decimos la Gran Colombia, ese nombre de Gran Colombia fue dado ya en el siglo XIX, prácticamente siglo XIX, siglo XX, para que los historiadores pudieran distinguir entre Colombia y en ese momento histórico lo que conformaba el territorio
nacional, que era pues Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Entonces, Panamá, después de su independencia, decide anexarse voluntariamente a la Gran Colombia, pero después de la muerte de Simón Bolívar, eso ya hacia el año de 1830, pues ellos como tal ya deciden en algún momento quererse separar de lo que es Colombia. Proceso que va a durar mucho tiempo y que van a aprovechar después de la Guerra de los Mil Días poder llevarlo a cabo. ¿Listo? Entonces, leamos acá un poco de teoría, un poco de concepto y pasamos a explicar qué fue eso de la Guerra de los Mil Días. Lo explicamos y posteriormente, explicado ese tema, nos remitimos al mundo, que era lo que estaba pasando, que estaba pasando, por ejemplo, en Europa. Todavía está el tema del colonialismo, que era lo que se estaba respirando antes de esa Primera Guerra Mundial que se dio entre 1914 y 1918. Bueno, entonces iniciemos. Vamos a leer entonces dos elementos importantes y de ahí sacamos las ideas. ¿Listo? La guerra comenzó el 17 de octubre de 1899. Entonces, recomendación, si usted tiene su cuaderno a mano, como ustedes son tan juiciosos, póngale un momentico pause y eso es importante que lo anote en su cuaderno. Tenga al menos el concepto base de lo que fue la Guerra de los Mil Días. Entonces, si desea, anote esto. Y posteriormente va a resaltar una serie de palabras, como por ejemplo 17 de octubre de 1899, que es cuando se inicia con toda esta confrontación que va a dejar miles de muertos. Generalmente es un conflicto que se va a desarrollar en todo el país, pero se va a marcar más principalmente en algunas regiones, como lo es en Santander y en el norte de Santander, donde el conflicto fue bastante fuerte. Listo. Entonces dice así: la guerra comenzó el 17 de octubre de 1989, cuando el ala belicista del Partido Liberal se levantó contra el gobierno conservador, que en ese entonces tenía a Manuel Antonio San Clemente en la presidencia, acompañado de José Manuel Marroquín como vicepresidente. Bueno, en pocas palabras, ¿qué es todo eso? Corría el año de 1899, el Partido Conservador ya había estado prolongadamente en el poder. ¿Qué es lo que pasaba en Colombia? Generalmente, años anteriores, digamos finales del siglo XIX, el Partido Conservador era el que había marcado la parada en lo que tenía que ver con las elecciones, había estado casi siempre en el poder y era muy difícil la participación, por ejemplo, de otros partidos como el liberal. Entonces llegó un momento donde los liberales dijeron, bueno, ya no más, porque las decisiones cada vez que se toman desde el gobierno conservador afecta más la participación de otros partidos políticos. Entonces, ellos veían muy afectada su participación en la vida política, en la toma de decisiones de nuestro país por parte del Partido Liberal. Y acá, como nos lo muestra acá, es un ala belicista. ¿Qué quiere decir un ala belicista? O sea, integrantes del Partido Liberal, no todos, pero que consideraban que deberían de tomarse el poder por las armas, deciden arrancar ese conflicto. Generalmente, cuando hablamos de la Guerra de los Mil Días, es muy importante que ustedes tengan presente que en ese momento el gobierno colombiano era un gobierno conservador. ¿Listo? Entonces, en ese momento, el presidente y demás ramas del poder colombiano se encontraban bajo el dominio del Partido Conservador, como lo menciona acá. En ese momento, ¿quién era el presidente? Manuel Antonio San Clemente, y había un vicepresidente, José Manuel Marroquín, que también es bastante conocido. Hay varios lugares, de hecho, que llevan su nombre en alusión a ese vicepresidente, que ya más adelante hablaremos y trataremos unos temas importantes de él. ¿Listo? El primer ataque se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Por eso es que decimos que, a pesar de que ese conflicto, esa confrontación, se dio en gran parte del territorio nacional, fue en Santander y en norte de Santander donde también se vio con más cruda, más cruel todo ese tipo de conflicto, donde mayor fue la cantidad de personas que fallecieron. En este caso tenemos que el primer ataque se realizó en donde, en la ciudad de Bucaramanga, capital del departamento de Santander, dando inicio a uno de los mayores enfrentamientos civiles que dejó más de 100.000 muertos. Imagínense ustedes, 100.000 muertos en poco menos de 3 años. Acá es importante destacar que la población colombiana no era tan amplia como la es, como lo es hoy en día. Demográficamente el país no estaba tan poblado. Entonces, cuando uno habla de 100.000 muertos, prácticamente está hablando de un 2% de la población, 2%, 2,5% de la población aproximadamente, que falleció en ese momento. Entonces, imagínense, 100.000 personas muertas en poco menos de 3 años por esa guerra, por ese conflicto que se desarrolló entre conservadores y liberales.
De hecho, si ustedes tienen la oportunidad, les recomiendo mucho que vean películas de la época. Algunas están en YouTube. Entonces, ustedes ponen película Guerra de los Mil Días. Sí, son bastante antiguas. Generalmente fueron rodadas hacia los años de 1940, 1930, algunas de 1950. Y en esta se puede apreciar de cómo muchas veces grupos ya fuera de liberales o de conservadores llegaron a comunas o a veredas bastante apartadas del territorio con lista en mano de personas que sabían que hacían parte del otro partido político, que solamente por su pensamiento iban, lo buscaban y posteriormente lo asesinaban a machetazos. O en el mejor de los casos, digamos, para esa persona con un tiro de gracia, pero generalmente la muerte era bastante dura, bastante cruel, bastante dolorosa, y a punta de machetazos eran asesinadas las personas. Entonces, acá en imágenes ustedes tienen, jóvenes y señoritas, les presento al señor Rafael Núñez. Seguramente ustedes han escuchado de él, porque es una persona bastante importante para la historia colombiana. Nada más ni nada menos, él escribió nuestro himno nacional. Ese mismo himno que suena ahorita, que está jugando la Selección Colombia y todo eso por el tema de esas eliminatorias, lo escribió Rafael Núñez. Él también fue presidente de Colombia. Entonces es muy importante que ustedes lo tengan presente porque es un personaje históricamente muy importante en el desarrollo de nuestra nación. Y aparte de eso, porque también él va a ser como un punto importante en el antecedente, en el antes de esta Guerra de los Mil Días. Entonces, tenemos que en 1884, acá tenemos al señor Rafael Núñez, fue presidente de nuestro país. Él anteriormente hizo parte, en un momento histórico, de las filas liberales o tenía pensamientos liberales, pero posteriormente fue apoyado por los conservadores, pasó a esa rama política y es cuando ya sería presidente de la República. Junto con la presidencia de Rafael Núñez se escribió la Constitución de 1886. Antes de que nosotros manejemos hoy en día la Constitución actual que tenemos y demás, existía una Constitución la cual fue redactada en el año de 1886, duró bastante tiempo, pues imagínense, prácticamente hasta la década de los 90 duró esta Constitución, donde estaban las normas y leyes del territorio y todo lo que se debía aplicar en territorio nacional. Ahora tenemos como una imagen que nos muestra cómo fue esa primera constitución de 1886. Cuando se realizó esa constitución de 1886, como tal, las leyes, los artículos y demás que se depositaron en este documento tan importante, pues alejaron de la vida política a personas que pertenecían a otra rama política que no fuera la conservadora. Por eso es que los liberales estaban pues muy en contra del gobierno y todo lo que se venía gestando, porque cada vez se les reducía más el tema de su participación política. Acá tenemos al señor Pablo Villar, que como tal es el que guía un 17 de octubre de 1889 a esas tropas del Partido Liberal, a ese primer ataque que se va a desarrollar en donde, a ver, recuerdan ustedes, en la ciudad de Bucaramanga. Es allí donde se iniciaría toda esa confrontación de la Guerra de los Mil Días. De hecho, acá tenemos un mapa. Vamos a ver si lo podemos ampliar. Copiamos por acá ruta de la imagen, lo copiamos por acá. Bueno, acá lo tenemos y vamos a ver si lo podemos ampliar un poco más para que de esta manera ustedes lo puedan ver un poco mejor. Ahora sí lo tenemos y lo vamos a ampliar un poco más. A ver hasta dónde nos da el tema de la ampliación. Pero creo que hasta ahí es lo máximo. ¿Listo? Hasta ahí sí es como lo máximo que nos amplía. Entonces, acá es donde se van a desarrollar las primeras confrontaciones. Vean ustedes muy bien. Estamos entre los límites entre los departamentos del norte de Santander y el departamento de Santander. Acá tenemos una de las batallas, que es la batalla de Palo Negro. Vean ustedes, donde se enfrentan liberales y conservadores. Generalmente durante esas batallas, como yo les había dicho, encontramos a tropas, digamos, liberales que en ese momento se les consideraban como unas guerrillas pequeñas. ¿Por qué? Porque eran grupos reducidos de personas que combatían a los representantes que en ese momento hacían parte del gobierno, que eran quienes, los conservadores. Eso es muy importante que ustedes lo identifiquen. ¿Por qué? Porque es que durante el desarrollo de la Guerra de los Mil Días, el poder de nuestro país siempre estuvo en manos del Partido Conservador. Por supuesto, como estaba el país en manos del Partido Conservador, pues las tropas, o sea, el ejército colombiano, pues estaba encabezado
liderado por personas partidarias del Partido Conservador. A los liberales, que eran, digamos, grupos más reducidos, se les empezó a denominar como grupos o ataques de guerrillas. ¿Por qué? ¿En qué consistía eso? Grupos reducidos de personas que, pues, iban a combate con tropas del ejército de ese momento, y por eso, como eran reducidos y que eran esporádicos esos ataques, se les empezó a denominar de esa manera. Entonces, acá tenemos que la batalla de Peralonso, que también se dio en esta zona, acá más abajito en esta zona donde tengo el puntero, se dio entre el 15 y el 16 de diciembre de 1889, pero esa no fue la más sangrienta de todas. La batalla más sangrienta es la que yo les había denominado anteriormente, que es acá donde tenemos la flecha, en inmediaciones, más que todo en territorio del departamento del Santander, que fue la batalla de Palo Negro, que se desarrolló entre el 11 al 26 de mayo. Ahí ya estamos en el año 1900. Recordemos que la Guerra de los Mil Días se desarrolló entre qué periodo de tiempo, entre el año 1889, que es cuando se inicia con ese ataque a Bucaramanga, y posteriormente finalizaría hasta el año de 1902. Imagínense, pasaron prácticamente 3 años en el transcurso de esa guerra civil, como muchas personas le denominan, que fue lo que se vio o se empezó a gestar en nuestro territorio. Entonces, entre el 11 al 26 de mayo, pero esa dejó una cantidad de muertos bastante grande. Recuerden la cifra que yo les había dicho. Habíamos hablado que aproximadamente el 2,5 de personas que habitaban el territorio nacional habían fallecido durante la Guerra de los Mil Días. Solamente en esa confrontación fallecieron 4.000 personas. Ahora, vean ustedes esta imagen de acá, es bastante impactante, y ustedes es importante que analicen. Como ustedes acá pueden ver, hay una serie de niños con rifles. En ese momento, cuando se inició el tema de la Guerra de los Mil Días y demás, los niños y las mujeres no fueron ajenas a este conflicto. Acá lo tenemos un poco más amplio. Vamos a ver si de pronto podemos ampliarlo un poco más. Acá está, listo. Entonces, acá es muy importante que ustedes identifiquen, jóvenes y señoritas, que el tema de la confrontación no fue algo ajeno solamente para los hombres o algo así, no. También participaron mujeres y niños. Como ustedes lo pueden ver, era muy común en la época ver a niños cuyos padres hacían parte de un bando o del otro, organizarse también y se les daban rifles para que de esta manera combatiera junto a toda su familia. Entonces, eso se también se fue convirtiendo en una lucha de familias, donde toda una familia generalmente tenían una misma convicción o ideología política, iban e enfrentaban a otras familias que tenían otra ideología o otra convicción política. En este caso, vean ustedes las imágenes, una imagen bastante impactante de la época, ver cómo niños de aproximadamente que tal vez 10 o un poco menos de años ya estaban como tal en medio de la guerra, confrontando a un bando contrario. En este caso, pues uno se puede analizar, no se sabe pues ellos qué tan plasmada tengan su ideología política a esta edad, digamos qué tanto conocimiento tengan de ese tema. Entonces uno puede analizar que más que todo era por pura influencia familiar, donde veían la necesidad de conformar rápidamente tropas o ejércitos amplios, donde no les importaba pues que los niños también llevarlos a combate. También es un tema muy común con el tema de las mujeres. Ya más adelante vamos a ver una imagen que es esta. Vean ustedes cómo las mujeres también se vieron involucradas en todo este tema de la Guerra de los Mil Días. Esta imagen es sacada de una película, la cual se realiza sobre la Guerra de los Mil Días, donde trata de representar, por ejemplo, cómo las mujeres mantenían o trataban de ir armadas. Pero ustedes, como lo pueden apreciar, tienen como un leve toque hacia lo mexicano. Y ustedes dirán, profe, pero esa foto es acá en Colombia o es en otro lugar, porque ustedes se pueden analizar el tema del sombrero y demás, como queda un toque mexicano, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues imagínense ustedes que la mayoría de películas que se han hecho sobre la Guerra de los Mil Días no fueron filmadas acá en territorio nacional. ¿Por qué? Porque es que después de terminar la Guerra de los Mil Días, igual la confrontación entre estos dos partidos políticos, conservador, liberal, las ideologías políticas, todavía estaba, digamos, eso muy tenso en nuestro territorio. La mayoría de cineastas decidieron realizar sus producciones por seguridad en territorio mexicano. Yo les había dicho a ustedes que busquen en YouTube películas sobre la Guerra de los Mil Días y seguramente les van a aparecer varias, pero van a encontrar que generalmente cuando las empiecen a ver,
Hablan de elementos y lugares del territorio colombiano, como lo es Santander, Norte de Santander, Boyacá y demás. Pero cuando los actores hablan, tienen un tono mexicano bastante fuerte. Ustedes dirán, pero ¿por qué un actor mexicano actúa en un conflicto colombiano? Y es por eso, porque los cineastas que trataron de representar la Guerra de los Mil Días, en ese momento por seguridad preferían rodar sus producciones era en territorio mexicano. Por eso es que muchas representaciones que tenemos, fotografías y demás como esta que saca de una película, tiene su toque mexicano. ¿Por qué? Porque todo esto fue rodado en territorio azteca, en territorio manito. Listo, entonces volvamos acá al tema de la presentación, el tema de las mujeres. Ahora, tenemos acá al que era presidente de Colombia hacia el año de 1900, Manuel Antonio Sanclemente. Ahí estábamos iniciando el siglo XX. Entonces, cuando hablamos de la Guerra de los Mil Días, nos tenemos que remitir a unos años anteriores. Entonces, sería finalizando siglo XIX, pero finalizaría iniciando siglo XX. Entonces, de él ya habíamos hablado un poco cuando habíamos empezado a leer. Tenemos a Manuel Antonio Sanclemente, presidente en ese momento de Colombia hacia el año 1900, de Partido Conservador. Recordemos que en ese momento el Partido Conservador era el que estaba a la cabeza del gobierno y demás, y que junto a esas reformas que se habían realizado con la Constitución Política de 1886, como lo habíamos visto con la imagen de Rafael Núñez, pues cada vez era más difícil la participación para otras personas que no pertenecieran a ese Partido Conservador, lo cual también gestó que se desarrollara todos esos movimientos bélicos entre liberales en contra de conservadores y posteriormente conservadores en contra de liberales y demás. Entonces, Manuel Antonio Sanclemente, tengo una fotografía de él. Él era presidente de Colombia, pero como tal fue sacado del poder. O sea, en pocas palabras, el mismo Partido Conservador tenía una serie de divisiones internas. Dentro de esas divisiones internas decidieron que lo más conveniente para ese partido político era sacar como tal a este señor de la presidencia. Cuando lo sacaron de la presidencia, ¿quién llegaría? Pues está el vicepresidente, el señor Marroquín. Entonces acá tenemos al señor Manuel Antonio Sanclemente, que llegó a ser presidente de Colombia, pero después de que le dieron como un golpe dentro del mismo partido político por todo lo que estaba sucediendo, porque el Partido Conservador también se había dividido, se había resquebrajado, porque algunos pensaban que la vía armada era esencial para acabar con el liberalismo, otros pensaban que había que hacer una reforma mucho más amplia desde la parte del Estado, desde la parte del gobierno, para de esta manera acabar con lo que estaba sucediendo. Entonces, debido a esos vaivén, el que resultó pagando todo fue el señor que ustedes están viendo acá en pantalla, que es Manuel Antonio Sanclemente. Sigamos con esa narración y recorrido histórico. Ya estamos en el siglo XX, ya estamos hablando de los años 1900, y acá tenemos nacionalistas versus históricos. ¿Qué quiere decir eso? Esta era la división que existía en el Partido Conservador. Habían unas personas que se les denominaba los nacionalistas, que consideraban que se deberían de gestar una serie de cambios, pero estaban dentro de ese mismo Partido Conservador los históricos que decían no, no hay que cambiarle nada. Recordemos que cuando estamos hablando de esta guerra bipartidista y demás, tenemos que remitirnos prácticamente al proceso de independencia de nuestro país. Como ya les había manifestado al inicio del video, después de firmado ese, digamos, acuerdo y después de esos tratados que dieron la independencia a nuestro país en el año 1819, sean federalistas versus centralistas, lo mismo. Entonces, nos tenemos que remitir a conceptos muy similares cuando estamos hablando dentro del mismo Partido Conservador de esos nacionalistas contra los históricos que pensaban que no, ojalá nadie cambie y que todo siga siendo como era antes. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, como tal, ese conflicto se desarrolló en gran parte del territorio nacional, como les había manifestado, claro, en unas regiones se vio más fuerte, como fue en la parte del Santander, Boyacá, en otras no tanto, pero generalmente durante esa época, pues fueron bastante la cantidad de muertos, iban por las veredas con lista en mano, asesinaban personas, liberales asesinaban conservadores, conservadores liberales, solamente por una convicción política y demás. ¿Qué es lo que pasó? Pues como el gobierno era conservador, pues tuvo que poner gran cantidad de capital, de dinero, pues para enfrentar a los liberales. Los liberales tenían una gran acogida, por ejemplo, en Panamá. Panamá todavía no se había separado de Colombia. Recordemos, eso sería hasta el año de 1903. Ahí todavía estamos hablando que Panamá hacía parte de Colombia. Panamá siempre había querido tener un poco más de libertad después de la muerte de Simón Bolívar y que trató de hacer una serie de procesos y reformas para, como tal,
devolverse y ya no ser parte de esa gran Colombia, pero como no lo había conseguido, quería una serie de reformas donde ellos fueran más autónomos. ¿Por qué? Porque como el gobierno central estaba en la ciudad de Bogotá, las decisiones que se tomaban solamente beneficiaban a Bogotá y sus alrededores. Como tal lugar están alejados del territorio nacional, en ese caso, como lo era Panamá, pues no tenían unas buenas condiciones políticas, económicas, se había desentendido el Estado totalmente de lo que pasaba en ese territorio. Entonces, Panamá de hecho apoyó mucho a los liberales, varias confrontaciones dentro de la Guerra de los Mil Días se desarrollaron en lo que hoy en día es territorio panameño. Claro, en ese momento histórico estamos hablando todavía de una Colombia que estaba unida con ese territorio, ¿listo? Ahora, entonces como yo les venía diciendo, pues cuestiones económicas fue bastante fuerte para el gobierno. ¿Por qué? Porque tuvo que invertir en más ejército, en tropas, en armamento y demás para enfrentar a los liberales que estaban en armas, o sea, esos grupos guerrilleros liberales que estaban combatiendo contra los ejércitos conservadores, que eran los que estaban a la cabeza del gobierno en ese momento. De hecho, fue tanto el costo económico, y vean ustedes que están viendo acá en esta imagen, ustedes dirán, profe, eso parece un papel dibujado, ¿cierto? Y ustedes lo ven y dicen, sí, parece un papel dibujado. Ahora, vean ustedes esta otra imagen. Vamos a que cargue, mientras que carga ponemos esta. Entonces, ustedes lo ven acá y dirán, bueno, es un papel dibujado. Pues imagínense, jóvenes y señoritas, que fue tanta la crisis económica que vivió Colombia en ese momento, digamos, producto de que el gobierno, gran parte de su dinero se fue al tema de los ejércitos. El país, de hecho, ya venía mal económicamente. Todavía el tema de las industrias no había despegado como se quería y como se estaba realizando en otras partes del mundo. Entonces fue tanto la crisis económica que el billete colombiano o la moneda colombiana estaba perdiendo un valor considerable. De hecho, fue tanta la crisis económica que les tocó imprimir billetes en papel de chocolate. Entonces, ese papel de la chocolatina les tocó utilizar ese papel para imprimir los billetes. ¿Por qué? Porque no habían dinero para traer, por ejemplo, este papel, que el papel de los billetes, que es un papel que generalmente no se consigue, digamos, a la vuelta de la esquina. No es un papel que ustedes vayan a la papelería y necesiten un papel de billete y se lo den, no, sino es un papel sumamente especial por los sellos y demás de seguridad. Pero en ese momento, como Colombia no tenía el dinero para poderlo conseguir, ¿qué le tocó? Recurrir a el papel de las chocolatinas, al papel también de cualquier tipo de cuaderno, el más que nosotros tenemos, e imprimir allí sus billetes. Pero pasa algo, hay un fenómeno que nosotros lo habíamos visto con ustedes a principio de cuando empezamos las clases virtuales, que es el tema de la inflación. ¿Qué es eso? Que cuando un país imprime billetes, pero como tal su moneda ya no tiene fortaleza, ya no tiene un valor internacional, pues va a provocar que ese país sufra una inflación. ¿Qué quiere decir inflación? Que usted puede tener toda la cantidad de billetes, por ejemplo, puede tener los arrumes de billetes, pero no le sirven o no le alcanzan para comprar algo. ¿Por qué? Porque ese algo tiene mucho más valor que esa cantidad de billetes que usted tiene. Eso se le conoce como la inflación. Para hacernos un ejemplo, lo que está pasando a nuestro vecino, al país venezolano. Imprimen billetes, pero su moneda ya no tiene fuerza, ya no tiene valor. Entonces, una persona necesita una gran cantidad de billetes y uno los ve, por ejemplo, con unas sumas, con billetes así, un total de, digamos, de hartos billetes, pero que a la hora del té no pueden comprar gran cantidad con eso. ¿Por qué? Porque el país está sumido en una gran inflación. Lo mismo le pasó a nuestro país hacia el año 1900, 1901 aproximadamente, cuando los costos económicos de la Guerra de los Mil Días pues fueron bastante duros, bastante fuertes. Entonces llegó hasta, digamos, el punto de imprimir billetes en papel de chocolatina. Claro, esos papeles pues la gente los tenía, pero como tal no tenían ningún valor. Entonces llegó a tal punto que el valor del peso colombiano cayó tanto, o sea que la inflación subió a nivel nacional, que vean ustedes esa comparación. Anteriormente por un dólar le daban 100 pesos. Bueno, se diría 100 pesos de la época, eso era un dinero considerable. Posteriormente, ya digamos hacia los años 1902, en medio de la Guerra de los Mil Días y ya finalizando, tenemos que un dólar solamente le dan 4 pesos. Una comparación bastante fuerte de todo lo que cayó el poder del peso, o sea, la adquisición del peso, debido a esa confrontación de la Guerra de los Mil Días. Ahora, como ustedes saben, hay un dicho bastante importante que generalmente lo mencionan sus padres, sus abuelitos o personas conocidas, que dice que no hay mal que demore 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces llegó la paz.
ya fue hacia el año de 1912. Entonces tenemos que prácticamente la guerra de los mil días, cuando hablamos de la guerra de los mil días, no es que haya durado mil días, duró un poco más, duró aproximadamente 3 años, pero fue hacia el año de 1902 cuando el gobierno dijo, bueno, ¿por qué no nos sentamos, tratamos de llegar a un acuerdo entre liberales y conservadores? ¿Por qué? Porque es que el país estaba viendo sumergido en una crisis económica, o sea, bastante grande, bastante fuerte, y por eso dijeron, no, pues venga, tratemos de llegar a un acuerdo para de esta manera poder hacer que el país otra vez surja económicamente, o si no, en esta guerra se nos va a ir todo el capital y no va a haber ni siquiera un país por el cual luchar. Entonces, este acuerdo de paz se va a firmar, de hecho, en un barco estadounidense. ¿Por qué? Los Estados Unidos, ya desde un momento anterior, ya estaba detrás de Panamá. ¿Cómo así? Los Estados Unidos le habían propuesto, por ejemplo, al embajador del gobierno colombiano en los Estados Unidos, de por qué no más bien, voy a buscarlo por acá, firmar un acuerdo que se llama ese, el Tratado de Herrán. Y decían, bueno, ¿por qué no firmamos más bien el Tratado de Herrán? Y ustedes dejan que los Estados Unidos se adueñe por un tiempo de la concesión de ese ferrocarril. Ese ferrocarril atravesaba gran parte de Panamá, era uno de los más importantes de la época. ¿Por qué? Porque conectaba el Océano Pacífico con el Atlántico. Entonces, imagínense lo importante. Todavía no estamos hablando de la construcción del canal, todavía no existía el canal de Panamá ni nada de eso. A través de este ferrocarril se transportaba mercancía para unir ese territorio que iba entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. De hecho, vamos a buscarlo acá en el mapa, Google Maps, para que ustedes lo identifiquen adecuadamente. Entonces, los Estados Unidos ya estaban hace un tiempo atrás, digamos, de Panamá, de poder tener influencia en ese territorio. Entonces, acá tenemos, donde tengo el puntero, el Océano Pacífico. Ustedes acá voy a alejar un poco para que lo puedan detallar. Acá tenemos el Océano Pacífico y por otra parte acá tenemos el Atlántico, que es este. Esto es el Océano Atlántico y por acá tenemos el Pacífico. Entonces, como ustedes lo pueden ver, pues Panamá es un punto estratégicamente muy importante para la conexión entre estos dos lugares, que es tan importante para la economía no solamente de un país, sino a nivel mundial. Entonces, los Estados Unidos ya le había hecho una propuesta a Colombia, pero el Senado la había rechazado, en la cual esa propuesta decía que porque ellos no se quedaban con la concesión de ese ferrocarril, todavía no se estaba hablando del Canal de Panamá ni nada de eso, de ese ferrocarril para de esta manera los Estados Unidos poderlo trabajar y también tener ganancias. El Senado colombiano no aceptó porque, digamos, las condiciones no eran las ideales para ellos en ese momento, entonces rechazó la oferta. Otro que estaba realizando una oferta para poder operar ese ferrocarril en ese momento histórico era Francia. Y de hecho, el Senado colombiano se guiaba más por la propuesta francesa, o sea, tenía más beneficios para el país. Pero ¿qué es lo que pasó con toda esa guerra de los mil días? Colombia se vio debilitado. Entonces, Estados Unidos aprovechó esa oportunidad. Entonces, primero que todo, puso a su disposición, digamos, como acto de buena fe en el momento, porque no se sabía lo que después iba a pasar, que se firmara la paz en uno de sus barcos. Se llama el barco Wisconsin. De hecho, cuando ustedes busquen firma del acuerdo de paz o firma de paz de la guerra de los mil días, van a encontrar que se les conoce también como la firma de Wisconsin. ¿Pero por qué Wisconsin? Porque el barco donde se firmó, que era un barco estadounidense, se llamaba Wisconsin. Ese barco, y como son como las ironías de la vida, imagínense dónde se encontraba en ese momento cuando se firmó la paz. No estaba ni siquiera en aguas, que hoy en día serían del territorio colombiano, sino que se encontraba acá al frente de Panamá, se encontraba más o menos en esta zona. Hoy en día estaríamos hablando de aguas que le pertenecen al territorio panameño. Entonces, es allí donde el buque que se encontraba ubicado en esta zona, pues recibe a los representantes, tanto liberales como conservadores, y es allí donde se llega a un acuerdo para que los liberales tengan mayor participación. Si usted se va, por ejemplo, a los libros de historia, va a encontrar que militarmente el ganador, podríamos decir que fueron los conservadores. Digamos, cuando nos habla de este conflicto, liberales contra conservadores, puede encontrar que la mayor cantidad de bajas y de pérdidas fueron para los liberales. Claro, los conservadores también lo tuvieron. A la hora del acuerdo de ese tratado de paz, pues lo que se buscaba era que los liberales también tuvieran más participación dentro de las decisiones que se toman dentro del gobierno, para de esta manera
pues que participaran políticamente y no a través de las armas como les había tocado por el tema que yo les había manifestado. El tema de la Constitución de 1886 les había quitado mucha participación dentro de las decisiones que se tomaba a territorio, en el territorio nacional. Entonces, se firma como tal el acuerdo de paz en el barco de Wisconsin, pero al año siguiente es cuando vendría lo que es la separación de Panamá. Acá estamos viendo Panamá 1821, ese es el año en que Panamá se independiza y posteriormente se agrega a esa Gran Colombia, sueño de Simón Bolívar, que acá lo vemos cuando fallece en 1830. Después del fallecimiento de Simón Bolívar, pues Panamá, inconforme con las decisiones que se tomaban en la ciudad de Santa Fe, decide que es hora de retirarse, pero no puede porque ya ha firmado una serie de papeles, de documentos y también ya tiene una serie de inconvenientes políticos. Aprovecha el tema de la guerra de los mil días y como yo les había dicho, Panamá está apoyando principalmente a los liberales, que son los que sobre el papel terminarían como perdiendo. Entonces, ellos ven la necesidad de separarse rápidamente de Colombia porque notan que las decisiones que se toman en la ciudad de Santa Fe de Bogotá no son las que le convienen a ellos. Por eso es que deciden emprender todo este proceso. Y adivine quién los va a apoyar. Pues los Estados Unidos. Los Estados Unidos, como yo les decía, al ver que Colombia rechazó la oferta que se había realizado por el ferrocarril a través del acuerdo o el tratado de Herrán, que era lo que los estadounidenses buscaban, pues aprovechan y apoyan a Panamá en su proceso de independencia. Eso en el año de 1903. Es en este año donde Panamá entonces se separa de Colombia. Colombia, digamos un ejemplo, no tenía ni siquiera en ese momento el poderío militar para ir y defender ese territorio. ¿Por qué? Porque como venía diezmado por el tema de la guerra de los mil días, económicamente no estábamos en la situación para afrontar otra guerra. Y en el otro bando estaba Panamá apoyado por los estadounidenses. Pues imagínense quién iba a ganar. Iba a ser más perjudicial para Colombia oponerse a la separación de Panamá. Entonces, Panamá se separa y tiempo después, un par de años después, como indemnización, como después, como decir, no, como compensación por haberse separado Panamá de Colombia, los Estados Unidos van a decir, bueno, saben, les vamos a dar 25 millones de dólares porque nosotros apoyamos la separación de Panamá y es como una indemnización, como hay por haber realizado eso. Estos dineros también van a ser muy problemáticos para el desarrollo colombiano, van a haber muchos conflictos para saber en qué se van a invertir esos 25 millones de dólares. Este dinero posteriormente, hacia la década de 1930, todavía existían peleas sobre este dinero de cómo invertirlo. Muchos de ellos serían para la construcción de vías y mejorar un poco la infraestructura de nuestro país, pero gran parte pues se perdería por el tema de que desafortunadamente el tema de la corrupción siempre ha estado presente en todo esto que es la política nacional y demás. Bueno, entonces acá tenemos la indemnización a Colombia por el Canal de Panamá de 25 millones de dólares y es así como finaliza tanto la Guerra de los Mil Días en el año 1902 como posteriormente la separación de Panamá. Eso en el caso colombiano, pero ¿qué estaba pasando a nivel mundial? Bueno, entonces en Colombia ya vimos que la separación de Panamá, la Guerra de los Mil Días y ahora nos vamos por acá al tema de Europa y el resto del mundo. Entonces, tenemos inicios del siglo XX. Colombia sumergida en una crisis económica bastante grande. Iniciamos el siglo en medio de una confrontación, la Guerra de los Mil Días, que iría hacia el año 1902 con la firma del acuerdo en el barco de Wisconsin. Posteriormente, 1903, separación de Panamá. No teníamos el ejército para hacer pie y decirles que no se podían separar. No había forma, ni económicamente ni militarmente. Panamá apoyado por los Estados Unidos. Y entonces Colombia se encontraba en ese momento, iniciando el siglo, sumergido en una crisis económica. Esos 25 millones de dólares que yo les nombro llegarían prácticamente hacia la mitad del siglo XX. O sea, no es que llegaran unos días después de que Panamá se separó. Pasaría bastante tiempo. ¿Listo? Eso en cuestión colombiana. Ahora nos vamos a ver el mapa del mundo, a ver qué estaba pasando en el mundo. ¿Listo? En el mundo, ¿qué estaba pasando? Europa. Europa se respiraba una tranquila paz, digamos una calma, pero una calma densa. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente esos países, como lo es Alemania, el Imperio Austrohúngaro, que ya más adelante hablaremos de él cuando tratemos el tema de la Primera Guerra Mundial, tenemos por acá el Imperio Turco Otomano. Está acá abajo. Tenemos Francia, España, bueno, Gran Bretaña. Todos ellos tenían una serie de intereses, pero adivinen dónde tenían intereses. Acá, en
África. Entonces, vamos a mirar por acá. Acá tenemos el mapa de África. Europa todavía seguía practicando el tema del colonialismo, tema que ya habíamos visto. Recordemos que el colonialismo es cuando las naciones europeas llegan a otros territorios como el africano en busca de materia prima, esclavizan a las personas que viven allí y demás. De hecho, esa materia prima era utilizada porque en Europa se estaba gestando todo lo que fue la primera revolución industrial y posteriormente la segunda revolución industrial. Como lo habíamos visto en una clase, la segunda revolución industrial, según los libros, no lo detalla, que va hasta el año de 1914, que es cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vean ustedes acá el mapa de África y vean acá el tema de los colores. Entonces tenemos territorio belga, británico. ¿Qué quiere decir esto? Que esos países no eran independientes. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad, o por curiosidad, pongan independencia de Etiopía y les va a salir que eso fue hace poquito. Y me dice, ¿cómo así? Eso solamente son menos de 100 años que es un país autónomo. Independencia, por ejemplo, de Costa de Marfil. Y usted va a encontrar que son como 5, 60, 70 años nada más que es un país autónomo. ¿Por qué? Porque es que acaso Europa estuvo muy ligada con el continente africano y pues tenía tropas, tenía de todo en esta zona, empresas y demás para extraer la materia prima y posteriormente llevarla a su territorio para poder así producir cada vez más y beneficiarse económicamente. Entonces, tenemos acá el mapa de las colonias africanas. ¿Qué quiere decir colonias? O sea, que sus territorios están ocupados por países europeos, los cuales se beneficiaban de todo lo que se producía en esa zona. Entonces, en Europa se respiraba esa calma, todavía está el tema del colonialismo, pero era una calma bastante tensa. ¿Por qué? Porque como todos estos países tenían intereses en África, cada vez querían ocupar más y más territorio africano, pues entre ellos empezaron a haber disputas, empezaron a haber como confrontaciones. ¿Por qué? Porque decían que se querían expandir, pero vieron pues que habían otros países que también se querían expandir. Entonces, como tal, empezaron a haber una serie de confrontaciones entre países europeos que tenían una serie de intereses en territorio africano. Entonces, generalmente cuando hablamos de los años 1910 aproximadamente, nos narran los libros de historia que en Europa había una paz, una calma, pero en el ambiente se sabía que en cualquier momento la chispa iba a detonar y que todo se iba a volver una nada. Sabían que en cualquier momento se iba a venir la guerra. No sabían cuándo ni cómo, pero ya más o menos desde el año 1910 aproximadamente, la gente sabía en cualquier momento se va a venir una guerra, va a estallar una guerra, pero no sabían cómo, ni cuándo, ni dónde, pero sabían que se iba a dar. Y sí, sí se terminaría dando con la Primera Guerra Mundial. Recordemos que esta se dio entre los años de 1914 a 1918. Entonces, acá tenemos unos elementos importantes de ese imperialismo, de ese colonialismo de Europa en África. Entonces, acá tenemos algunos componentes importantes que no los vamos a detallar brevemente porque la idea es hacer un recorrido amplio por el siglo XX. Ya uno, digamos, ustedes en noveno empezarán a hacer un recorrido más detallado de esos tipos de colonialismo, pero acá vemos una imagen también bastante impactante, bastante fuerte, donde nos muestra que ese colonialismo no solamente era en África, sino que también comprendía gran parte del territorio asiático y de hecho llegaba hasta territorio austral, hasta Australia. Entonces, dentro de esa leve calma que se venía presentando en Europa, se empezaron a gestar alianzas. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabía que en cualquier momento se iba a venir la guerra, pues es mejor estar acompañado que solo, ¿cierto? Entonces, los países como tal empezaron a aliarse uno con otro. De esta manera decían, bueno, si se viene la guerra, vamos a tener aliados. Entonces, en este caso tenemos que el Imperio Austrohúngaro, que es este que tenemos acá, se empezó a aliar inicialmente con Alemania. Entonces, empezaron a tener vínculos bastante fuertes, porque decían, bueno, si se viene una guerra, si nos unimos los dos, tenemos gran posibilidad de sobrevivir. Por otro lado, estaba Gran Bretaña, que se había aliado con Francia y también con Rusia. Entonces, Gran Bretaña, Francia y Rusia, teníamos el otro bando que se estaban aliando. Todo esto porque recordemos que la gente sabía en cualquier momento se viene la guerra, pero no sabemos en qué momento va a estallar. Después de muchos ides y venires, muchos vaivenes, es cuando va a estallar el tema de la Primera Guerra Mundial.
¿Y por qué estallaría? Por el dominio de esta zona. Entonces, pues les voy a mostrar acá en esta zona. Está acá donde tengo el puntero, donde dice, por ejemplo, acá abajito, donde dice Albania, donde dice Serbia, donde dice Bulgaria. A esa zona se le conoce como los Balcanes. A esta zona es bastante importante. ¿Por qué? Porque es un elemento de salida hacia el mar Mediterráneo, que es en esta zona, se conoce como el mar Adriático, pero es el mar Mediterráneo que es más importante en lo que tiene que ver con la parte comercial. Y aparte de eso, que geoestratégicamente es muy importante porque es un paso, por ejemplo, hacia Asia o hacia la propia Rusia. Entonces, había una serie de intereses acá en Serbia, en Albania y demás. Y es allí de donde surgiría, donde iniciaría esa Primera Guerra Mundial, que la veremos en la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, ya con esto, jóvenes y señoritas, terminaríamos la clase del día de hoy, hablando de cómo empezó el siglo para Colombia, la Guerra de los Mil Días, cómo se empezó a presentar para Europa esa relativa calma, pero que en el ambiente se sabía que iba a estallar la guerra. Y en la siguiente clase hablaremos de ese detonante. ¿Qué hizo que estallara la Primera Guerra Mundial? ¿Qué tuvo que ver, por ejemplo, el asesinato de un archiduque, de un príncipe? ¿Quién era ese señor? ¿Será que ese señor sí fue el que verdaderamente asesinó al archiduque? ¿Será que seguía órdenes de algún país? Bueno, todo eso lo veremos, jóvenes y señoritas, la siguiente clase. Entonces, por el día de hoy ha sido todo. Espero que acaben de tener un buen resto de día, que la pasen muy bien, también que tengan un excelente fin de semana y ya nos veremos dentro de 8 días. Acá un elemento importante antes de despedirnos. Recuerden, si ustedes tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, lo que sea, lo pueden realizar a través de los comentarios. Yo con mucho gusto los leo y posteriormente trato de darle respuesta lo más rápido posible. La actividad, como siempre, va a estar en la descripción. Si tiene alguna duda, pues también me puede escribir y yo con mucho gusto trato de ilustrarlo lo mejor que pueda para que la pueda desarrollar. La invitación a que sigan con todo el ánimo, con toda la energía recargada para lo que nos queda de año, ya es poco, ya solamente, digamos, en sociales nos hace falta por hablar las dinámicas con las cuales se inició el siglo XX. Ya posteriormente, ustedes en grado noveno ya empezarán a ver otros temas del siglo XX, como lo es la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, que ya fue más que todo hacia finales de y mediados del siglo XX. ¿Listo? Entonces los dejo, jóvenes y señoritas, que acaban de tener un buen resto de día y ya nos veremos la siguiente clase. ¿Listo? Bueno, entonces, chao.